Bueno, vamos a ver si el sonido está bien. Sí, el sonido parece bien. Bueno, comento, ¿vale? Muy buen amigo gamer, esto es Resident Evil 7. Concretamente, estamos por mirar qué modalidades hay, aparte de la original, ¿vale? De la que viene por defecto, que me imagino que estará en extras. Si bien más que nada para probarla, para verlo y si ver si hay posibilidad de usarlas para algo. O... Bueno, esto es contenido extra, me imagino que grabaciones inéditas es técnicamente las grabaciones. Ya lo demás no sé exactamente de qué va el tema, pero bueno, vamos a mirarla. Echamos un vistazo. Pues sí, que esto no se vio en el juego original, ¿no? The prettiest my little girl has given me. Vale, tenemos varias. Tenemos pesadilla, el dormitorio 21 y hijas. Venga. Que cada una de estas. De estos vídeos es un juego. ¡Oh! Interesante, interesante. A ver. ¿Cómo pasó dentro del juego? Pero no sé si serán algunos de los que ya hicimos o otros nuevos. ¿Dónde estoy? No, esto no me suena. ¿Este será el periodista? Tiene que ser una puta broma. Espérate, esto es el garaje, ¿no? ¿Sobrevive hasta el amanecer y eso? ¿Y mierda? Y además me han metido en el rincón más peligroso de todo el juego, tío. Mira. Y que, pero es que tengo un montón de cosas, pisa. A ver. Pero ninguna está puesta. A ver, vamos a ver. La escopeta... Ya tienes esto. Lanzagranada, ya lo tengo. Pistola. Y el cuchillo básico, que es lo que... Vale. Debería de estar puesto. Ahí. Según lo... Ahí. El cuchillo sería lo último. Vale. Por ahí tenemos esto. Ahora, más cosas. Me dice que es aquí. Las prensas producen chatarra constantemente. ¿Y esto qué? Cinco horas hasta el amanecer. Qué mal rollo me da esto, tío. Hay algo he podido pillar. Me ha dado algo más. No sé lo que es. Pero algo más me ha dado. Mierda. Creo que vienen. Mira, ¿lo ves? Me cago en los putos muertos. Me cago en la leche que me maté. Me cago en los muertos, que me dejen mi... Que me deje mi pierna, que no te ha hecho nada, cabrón. Otro. Carajo. Joder, otro más.
Venga, toma por culo. ¿Esto qué es? ¿Una trampa? Otro. Medicamento normal. Tengo poca munición, pero poquísima, tío. ¿Me quiere dejar? Pone el tío que le estoy dando y no me... Toma por culo todo el mundo. Ya me hemos quedado en el tema. ¿Cómo era? ¿Con el control? Sí, con el control, ¿no? Otra vez. Ya no tengo... No tengo ya de esto, nada más que tengo esto. Coño. Venga. Sí que estoy cerrado, tío. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es, tío? Vale, genial. Hostia. Coño. Adiós. Al ataque. Ayúdame, maquinita. Tú muerto, todo, maquinita. Maquinita, ayúdame. Que tengo nada más que una navajita plateada. Espérate, espérate un momentito, que no he puesto nada. De todas maneras, tampoco que me haga falta tener el... Vamos, que pueda escuchar alguna música, ¿vale? Que no creo yo que influya nada. Un poquito de música tampoco me va a traer nada más. ¡Coño! ¡Coño! No tengo nada. No tengo nada. Y sigo sin tener nada. Solamente el cuchillito. ¿Y qué quiere que yo derrote? ¿El qué? ¿Qué voy a derrotar? Mi mula voy a derrotar. ¿Hay algo ahí abajo? Otro. Vale, está cerrado por el otro lado. ¡Mierda! Que este es de los bajos. Me cago en todos sus muertos. Bien, bien, bien. He tenido suerte. Ha acertado el imbécil. Otro. Me cago en la leche, que mamó. Que mamó algo muy malo, mamó. Pero cabrón, ¿te quieres morir ya, hijo de tu madre? Hijo de Satanás, mata a esa gente, mata a esa gente. Mata a esa gente.
Dos son muertas. No voy a morir aquí abajo. Supuestamente. Bonificación por eliminaciones. Joder, ha sido complicado, tío. Y nada más que... cuatro horas. Esto no es nada. Hostia. Ah, objeto añadido al inventario, coño. Vale, que no lo tenía añadido al inventario, pero es que... Ah, porque me he gastado dinero. Vale, o sea que si yo me voy aquí y le doy aquí, puedo tener a lo mejor algún... Ah, ahí está. Por ejemplo, algún medicamento normal sería bueno, tío. Algún medicamento normal, tío. Tranquilo, has sobrevivido hasta ahora. Sí, pero no es tan fácil, pisa. Te digo yo ya que no es tan fácil. Mi huevo es tan fácil. No va a ser tan facilito. Bueno. Ah, que puedo activar esta también. Oh, genial, tío. Voy para allá. Vale, genial. Lo veo. Muchas gracias, maquinita. No sabes tú lo que te lo agradezco. Vale, otra. ¡Otro! ¿Va a venir, colega? No tiene suficiente chatarra. ¡Guau, ¡Wow, mierda! Se toma por culo. Vale, necesito chatarra. Vale. Venga. De 100. Necesito... No, aquí no. Ni loco, vamos. Que conozco cómo va. Por culo. Derrota a Jack. ¿Quién coño es Jack? Ahora. Ah, uy, no. Pedazo mamones, tío. Qué pedazo mamones. Qué hijo de la gran puti, tío. Toma por culo. ¿Dónde está, tío? La salida. No. No, Jack, no. Que tú buena gente, Jack. Tú buena gente, mamón, pero buena gente. Tú mamón, pero buena gente, Jack. Mamón. Me cago en los muertos. Me van a meter a Jack y además Jack super pesetado, tío. Que necesito... No. No.
No, 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 Jack, 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 tú buena gente, Jack, tú buena gente. Tú un pedazo cabrón, pero buena gente, tío. Parte de la familia. Tú eres un pedazo cabrón, pero buena gente. Venga. Te toma por culo, Jack. No, no me estoy divirtiendo. Pedazo de hijo de la gran puti. Ah, dame un segundo. Vale, dos, tres. No, 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 no. Pedazo cabrón, tío. ¿Cuándo se va a acabar esto? ¿Me he cargado, Jack? Hostia, bien. Hostia, tío. Espérate, que esto hay que controlarlo muy bien, ¿vale? Te pide... Necesito munición de escopeta seguro. Seguro. Alguna incendiaria. Al menos un par de ellas. Munición de pistola tengo. Medicamento me puse uno. Que el medicamento en un momento dado podemos volver para coger y hacer más. Hola. Hola, Fran. Podemos coger para volver y hacer más. Está la cosa complicada. Quizá comprar algo más de munición de escopeta. Sería buena idea. Yo creo que sí. Y munición de pistola, creo yo. Sería lo suyo. Porque mucho más género no tengo. Un medicamento más, por si acaso. ¿A qué estamos jugando? Pues a Resident Evil, pero la versión de la zona de los vídeos. O sea, como modalidades aparte, tío. Más complicado, por decirlo de alguna manera. ¿De dónde vienen esas cosas? Coño, que ya no tengo ayuda, tío. Como rondas de zombies. Un estilo. Vale, munición de escopeta, puedo comprar un poquito más. No es una ronda de zombie en sí, porque es como sobrevivir toda la noche. Sobrevivir 5 horas concretamente, ¿vale? Entonces tienes que sobrevivir el tiempo ese que te han marcado ellos, sobrevivir lo más posible. Joder, nada más que me han dado 200 en todo el tiempo que he estado ahí, tío. Hago los muertos. Pero pedazo cabrón, ¿te quieres ya tomar por culo? Guaca, guaca. Joder, tío. Como en los snacks, pero con los bichos. Tengo que coger aquí esto y venirme para acá corriendo y comprar algo.
Entonces, en mi caso, ahora mismo lo mejor es munición de escopeta. Pero es que normalmente aquí hay una máquina que me ayuda. Y la máquina creo que me la han jodido, tío. Con lo cual me encuentro con la cara partida. Creo que hay uno detrás. Vamos por culo. Hola, amigo. Hay otro. Toma por culo. Por lo menos tienes sitio para huir y reponerte. No te creas tú que tengo mucho. Mira. Venga, munición de escopeta. Joder, tío. Uf. Dame un segundito. Vale. Recarga, recarga, recarga por tu padre, recarga. Que uno de los que es tan líquido. ¿Tú te crees que yo me veo? ¿Si viene otro me maltrata? Probablemente. Ay. Coño, 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 déjame. Aquí no me están maltratando, aquí me están reventando. Espérate, que es verdad que tenía yo otra, verdad, verdad, verdad. Que lo dejé por si acaso, tío. Venga, toma por culo. Esto también estaba haciendo pieza, pero no sé yo si. Venga, tío. Y medio, colega. Coño. Que no disparaba. Espérate, ¿tengo para comprar más escopeta? Ahí. Te toma por culo, cabrón. Dime que estás muerto, ¿no? ¿No estás muerto, cabrón? Hijo de la gran puta, que no se muere. ¿Pero qué pasa aquí, cojones? Ayer me fui porque tenía que ayudar a mi abuela con cosas de casa. Vale, vale. No te preocupes. Dime que ya está muerto. Bien. 4-2. Vale, me quiero ir a casa. Y yo también. Me cago en todo muerto. Bonificación por eliminaciones, vale. Dos horas. Uy. Sí, esto, si el de 3 horas ha sido 5, ¿cómo va a ser de 2 horas, pisa? Esto es un maltrato psicológico y. En toda regla, tío. Bueno.
Está claro que al menos dos bombas incendiarias las vamos a necesitar, pero el problema no es ese, el problema es que se me han puesto las bombas. Joder, tío. Pero claro, si me gasto 600 me dan 3, ¿no? Ah, que no es como antes, vale, que no es como antes, muy bien. Entonces, una de triple la necesito. Escopeta por cojones, que no hay otra, tío. Y el resto me imagino que de balas normales, porque el medicamento creo que me queda uno, pero vamos uno. Que es una lástima, porque uno me va a hacer poco. ¿Ese modo está gratis en Play? Bueno, en Play no lo sé, pero está gratis en el juego. Una vez que te pasa el juego, debería de aparecer este modo. Munición de pistola por 10. Y empezamos con el problema. Vale. Poca cosa. Hay que recargar el cazarrejo este antes de que empiecen a venir. Aquí ni siquiera ni he entrado, tío. No he A querido mí ni solo entrar. me ponía nueva partida. Pues ahora te digo. Vamos. A mí me ha ¿Qué salido coño esto. pasa en esta casa? Esto es lo que digo yo. ¿Qué coño pasa? Que todo el mundo aquí atacándome, cojones. Que yo no he hecho nada. Que yo soy buena gente. Ahora viene más rápido. ¿Esto qué pasa? ¿Qué come y algo para...? Mierda, tío. Ya no sé ni a dónde. ¡Uy, coño! Coño. Que te vayas, carajo. Joder, espacio, bueno, espacio. Lo de espacio es un decir, ¿no? Venga, trío la la la. ¿Por qué ahora el terror son viejos? Pues lo visto. Hace viejo pellejo, pues dará miedo. Ya creo que nada más que tengo estos tres. Y vais a gas al hijo de la gran puti. A ti y a mí nos da miedo. Coño. Nada, que me quieren mar que me maltratan. Nada. Que me maltratan. Me están dejando eso una birria. Coño. Con el escopetao. Que te estés quieto ya, cojones. Que parece una araña ahí viviente. Picha. Ahora lo que me falta es que me manden a la vieja este día, tío, capaz. Nada, que me han dado. Me cago en todos tus muertos. ¿Qué ha pasado? Escucha ahí ra algo raro, tío. Vale. Munición de escopeta. Y un medicamento. Y más munición de escopeta. Mira, cojones. ¿Me dejáis? ¿O me...? Me cago en todos tus muertos, que no la tengo recargada. Es que no me dejáis, cabrones. Demasiado. Demasiado llegar aquí ya, demasiado. Es que parecía que ya no había más viso. Y resulta que me han mandado otra tanda de viso.
demasiado. Llegar al tercer día, la primera vez que lo pruebo. ¿Te imaginas que ahora te pone a pelear con el viejo ese que muere ni cortándolo por la mitad? ¿Qué cojones? Si he peleado con él antes. ¿No te has dado cuenta? Ay, yo creí que te había dado cuenta, que me lo he tenido que cargar, tío. Que me han mandado el Jacket primero, por eso decía yo, ahora me mandarán a la vieja. Porque primero me han mandado el Jack. Yo creí que lo había visto. Se te ha reiniciado la hora, se ha incrementado. Recibirá más chatarra al comienzo de la partida. Claro, me imagino que esto es para fomentar el que juegue más. Ah, y que hay otras armas. Ahora tienes la ametralladora, mejora de ametralladora, munición de ametralladora. Claro, te van añadiendo cosas por si acaso quieres trampas de gas nerviosa. Ah, eso también tiene trampas, que tampoco la habrás visto porque es al principio del gameplay. Que las vas colocando por la pared. Igual que ellos te colocaban a ti las trampas explosivas, pues igual. Medicamentos por 3 se añadirá al inventario cuando juegas una nueva partida. O sea que te añaden 3. Mira, por jugar nada más y haber llegado donde he llegado, pues me han dado muchas cositas, tío. Por lo menos para jugar. Si quiere uno jugar, pues no quiero intentarlo de nuevo. Solamente vengo a mirar las cosas y a enseñarlo. Mira, esto es lo que yo te comentaba. Te lo juro, no me he dado cuenta. No, porque estaba al principio del gameplay. Mira, aquí cuando tú entras, hay muchas opciones, ¿vale? Pero una de ellas es extras. Esta, ¿vale? Y cuando te metes en extra, estas grabaciones inéditas, ¿vale? Esta que sale aquí. Y una vez que terminas las grabaciones, te permite jugar a eso. ¿La has visto? Mira, te da pesadilla, que es la que acabo de jugar. El dormitorio, que todavía no lo he probado. El 21 y las hijas. Con que vamos a probar el dormitorio, a ver qué mierda es. Para bien o para mal, lo que quiero es enseñar esas modalidades. No es tanto jugarlo como enseñarlas. Porque estas modalidades no son de terminarlas. Estas modalidades son tipo zombie. Tipo, mata zombies cuantos zombies pueda y aguanta el tiempo que pueda. Casi todas esas modalidades serán de ese estilo. Bueno. Empezamos bien, creo que estoy atado, ¿no? Joder, encadenado de ese. Pero no, las vas a jugar todas. Sí. Para bien o para mal, las voy a jugar. Es que date cuenta que esta mañana... Esta mañana hay un chequeo, una actualización, algo de Blizzard. Entonces no puedo jugar a Overwatch. Ay, no te hagas ilusiones. No saltes de alegría todavía. Qué fea idea. Si quieres ser de la familia, tienes que comer. Yo qué carajo quiero ser de la familia, loco, majara, psicópatas, animales. Qué bien huele, vuestro. ¿Verdad? Sí, un huevo huele bien, que seguro que me trae gusano, cabrona. Mételo todo y serás uno de nosotros. Ay, qué asco. Te quitaré esas cosas y podrás salir. ¡Qué de mierda! Tiene más mierda que tu sobaco. ¡Uf! Qué bien huele, sin duda, delicioso. Huele a demonio, no tengo hambre. Mejor le digo no tengo hambre, pero se va a poner como una... Se va a poner un poquito enfadada. A ver, no tengo hambre. ¡No tengo hambre! ¡Deja que me vaya! ¡No vas a ningún sitio hasta que te lo comas! ¡Toma! ¡Ya me están maltratando! ¡Ya me están maltratando, Este juego así. Creo que cada uno te enfrenta con cada uno de ellos. Y como le diga que huele delicioso, es capaz de meterme una cuchara a la boca, tío. Es capaz del dormitorio. Es que no tiene lógica ninguna. Tengo que hacer algo. Esto tiene que ser ácido puro. A lo mejor lo es así. ¡Uy, mierda! Por favor, ¿quién sería tu puñetero padre? Claro, ¿quién se le ocurre meterse esto en la boca, Pisa? Y eso tiene que ser ácido puro. Ay, es que me ha hecho daño, tío. Me ha ido matando, tío. Joder, ¿cómo está el percá?
No, 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 no. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Cojones, te va a sentar otra vez. Ah, coño, que cuando yo movía esto creí que la vieja venía, tío. Pero no puedo ponerle combinación. Yo más o menos sé la combinación, todavía me acuerdo, pero... Pero qué mal está diseñada la trampa esa. No, porque a ella le importa tres bledos que tú te escapes. O lo que te dan a entender. Es que si le vuelvo a dar aquí, lo que me va a hacer es coger, volver e intentar comer. Y me va a volver a quitar energía, tío. No quiero eso. Tiene que haber algo. Mira aquí. Vale. Genial, tío. A lo mejor... Ah, antes no me dejaba, pero ahora sí me deja. Bueno, vamos a ver. El colgado era... El colgado. No hay colgado. Esto es muerto, cabrón. Soy unos cabrones, hijo de la vuestra santísima madre, tío. No hay colgado, tío. Qué cabrones. Bueno, pues habrá que mirar por dónde hay alguna pista, porque esto me imagino que será una pista. La misma hora que en el resto de relojes. Vale, eso creo que es una pista. Esto tiene algo dentro. Un mesero. Muy bien. Nada más, ¿no? No, nada más. Este cajón y... Ahora. He tenido... Pero vamos a ver, dice, si tiro fuerte... Quizás lo abra, pero ¿para qué carajo lo quiero abrir si no sale nada, tío? No va a ceder, está roto. Creo que son modalidades de juego diferentes. No, no, claro, vamos a ver, todas no van a ser iguales. Eso lo tengo yo muy claro. Cada vídeo tiene que ser algo distinto. Tú olvídate, yo lo que te estaba diciendo era que me refería a ver. ¿Y esto? Para colocar algo ahí. Para lo que me estaba refiriendo era que son modalidades, pero de estas de pequeñita, minijuego, tipo minijuego. A eso me refería. Joder, pues esta es el escape room. La típica partida, la típica, el típico juego de escape room, de escapa de la habitación. Tienes que ir buscando cada detallito. Lo Mira. de las horas lo hicimos antes, ¿lo recuerdas? Oh. Mierda, Vale, no voy a esto tocar lo eso. tengo un poco claro de cómo iría, pero me cago en los muertos. Mierda, Creo no voy que a tocar eso. necesitaría poner el mesero, pero ¿cómo con la cera? ¿Podría usar el mesero ahí? No. Creo que no. Y es que poner esto aquí. Ahí. Vale. Este es el 1. El mesero no me lo coge, tío. El mesero no me lo pilla. Aunque lo he puesto como un número, no me lo pilla. Vale, no, no. Ahora. Coño. Para el plato. A ver, ¿puedo utilizar esto para empujarlo o algo? No. Pues entonces lo primero que vamos a hacer es lo primero que te marca, ¿vale? Que es... Había un... Este, quitarlo. Porque este, por lo visto, está mal colocado. Y aquí, en este, colocar el primer cuadro ahí. Y aquí colocar este segundo. Y ahora lo que hay que buscar es este cuadradito pequeño. Que por A por B tiene que estar en algún lugarcillo. ¿Dónde? Ni para cualquier idea. Pero tiene que estar. Vale. Ya lo intenté antes, pero no actúa ahí. Esto tiene que tener algo más sencillo de uso, tío.
Pero ¿por qué me dice? ¿Por qué me dice? Coño. Nada. Mierda. No voy a tocar eso. Cojones. Joder. Mierda. Lisa. No voy a tocar eso. A ver. ¿Y si pusiésemos la cuchara como tercer? Ahí. No, porque pone 4B y 4C. El primero ponlo en el segundo y el segundo en el tercero. Porque creo que va de ABC. No, son las formas de la pared. Es la forma de la pared segura. El... Lo que no entiendo es el tema... A ver si hay algo debajo de la cama. No. Hay algo, hay algo. Hay un mecanismo. Coño, no sé qué es lo que es. Hay una especie de puerta debajo. Uf. ¿Qué cojones? Vale, el reloj. Vale. Pum. Me cago en lo muerto. Vale, creo que ya tengo otra de los puzzles. Vamos a ver. Nos vamos para el reloj. Y a ver si esa agujita de reloj me sirve como especie de ganzúa. Vale, lo tenemos. Mira, el otro cuadrito. Coño, ¿te quiere callar ya, hijo de la gran puti? Que te calle, que te calle. No debe haberme levantado. Ahí, espera Margarite. Joder, tío. Es que yo creo que si no espero, no la espero, me va a atacar, tío. Creo que lo de volverte a subir en la cama es por si vuelve. Claro, yo creo por eso. Voy a coger un caramelito. No viene, ¿no? La loca no viene. Espalda. La tía araña le duele la espalda, me cago en los muertos. ¿Eh? Espera un momento. Ah, los cuadros no se dan cuenta. Esa lámpara es mía. ¡Es mía! ¡Te lo mereces! ¡No, no, no! ¡Seré bueno! ¡Seré bueno! Me cago en los muertos, ya estoy muerto, ¿no? Vale. ¡Haz el favor de comportarte! ¿No he muerto de esto? Joder. ¿Y ahora qué hago? Ha sido la lámpara la que me ha delatado, la cabrona. Vale, vamos a cerrar esto para que la tía no se dé cuenta. Pues este no lo puedo tocar, tío. ¿Qué? ¡Qué cabrón! Me ha cambiado todo. Ya la has cagado, es que eres un pendejo. Ahí está, manda a tomar por culo.
A ver. No, esto no es. Ahí. Y estaba el otro, estaba en el altar, ¿no? No. ¿Dónde estaba el grande? Que no me acuerdo. Aquí. Agua de cocer. Joder. Te podrá utilizar la aguja de cocer aquí. Nada más que tiene una aguja, ¿no? Dice, a la misma hora que en todos los relojes, nada más que hay dos relojes y uno está tapado, ¿eh? Ni siquiera te ve. Ah, sí. A cinco. Vale. Pero zarta. Ah, vale. Es que sí, es que me ha cogido la aguja de coser como... ¡Oh, no! Me cago en los muertos. Me cago en todos tus muertos, hijo de la gran puta. ¿Y te quieres callar? ¿Quién ha hecho ese ruido? Joder, tío. Cago en los muertos cada vez que toca un puto reloj, me coge y me salta. Terapeazo, cabrón, el juego. Creo que no se me ha olvidado nada, ¿no? Bueno, los cuadros están mal puestos, pero... ¿Tú otra vez, Lucas? Te lo he dicho. No hagas ruido. Uy, 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 que esta cada vez que tarda un ratito en entrar, cuando entra me hace... Son muertos todavía. No, más comida, no. Soso, no, no. No. A que se da cuenta de que la cuchara no está ahí. Ah, a ver si esto sí que te gusta. ¿Ah? Ya se ha dado cuenta de algo. ¿Ha venido alguien? Ay, algo no encaja. Oh, ese cajón no se ha abierto solo. ¡Pajarillo mentiroso! Puto cajón de los cojones. No lo comas, que al final te mata. Ah, esta me va a matar ya. No creo que aguante más. Ya, esta me va a matar, creo yo. Estoy tieso, ¿no? A ver, vamos a intentarlo otra vez porque... El problema es que se ha dado cuenta del cajón, pero seguro que no se va a dar cuenta del cuadro. Es que esto es muy... Reintentar. Tengo que hacer algo. Pero es que eres un pendejo para que lo abres si sabes que después no se puede cerrar.
Porque creí que no iba a haber tanto problema, coño. Y la lámpara no la pilla. Ahí. Porque antes, cojones, antes estaba abierto y se quejó de otra cosa, pisa. Yo que iba a pensar que eso era el problema. La cabrona. Me imagino que esto no se habrá quedado abierto, por supuesto. No. Por tanto, hay que partir de comienzo. Lo de la carta de reloj. El cuadro pequeñito estaba dentro del reloj. Vale, pues entonces. Primero tendremos que ir por lo del. A ver, ¿dónde está la mierda? Joder, se me ha olvidado, tío. No sé si es que aplique el mesero. Mierda, no voy a tocar eso. Era ahí, ¿no? Ahí. Era plato, había que ponérselo a plato. Pero se encendía, pero no hacía nada. Vale, entonces. Tocamos el reloj, se cayó una aguja. Eso sí me acuerdo. Espérate, ¿dónde mierda está el reloj? Se cayó la aguja. Vale. Y la aguja me permitió abrir el reloj grande. Entonces tocó todo y... Joder, la que se lió. Voy a poner esto aquí. Porque cuando haga eso... Vas a ver la cabrona que... Vale. Voy a hacer, intentar ser lo más discreto posible. A ver si consigo sobrevivir a la pedazo capullet. Ay, tío. Vale, tenemos la... no creo yo que sea tan cabrona como para darse cuenta de una mierda de agujita de un reloj. Bueno, creo yo. Pero como es tan cabrona en muchos otros temas... Uf. Hostia, tío. Qué mal rollo. Claro, y cuando quité esto es cuando salió a joderse todo. Aquí pongo esto. ¿Qué ha sido ese ruido? No debe haberme levantado. Vale, yo creo que más o menos con lo que tengo en el inventario no debería de producirse ningún problema, creo. Pero esta cabrona es capaz de darme un pero. Porque he puesto hasta el cuadro donde estaba. He puesto el cuadro de la esquina, el cuadro del fondo, lo he puesto todo. Joder, tío. ¡Oh, mi espalda! Odio. A ver, pero, al creer qué puto pero vas a poner ahora. Espera un momento. ¿Pero qué cojones? ¡Espera un momento! ¡Que no hay nada que no esté en su sitio! Oh, ¿será mi imaginación? ¡Ah! ¡Cojones, que lo he puesto todo en su sitio! Venga, vamos, come. Vete al carajo, fea. No te preocupes, enseguida vuelvo. No vuelvas, si quieres vete para tu casa. Bueno, para tu casa no, que en tu casa está. Vete a tomar por culo.
¿Qué cojones? ¡Hemos conseguido que no nos revienten! ¡Bien! Vale, necesitamos... Ah, mira, esta vez ha abierto fácil, tío. Raro eso, pero bueno. Pues lo viste que aquí hay dos puntos. Hay que tener 7 ojos, porque aquí hay una F. El ganso. Ah, que está fijado a la pared con un puto corcho, tío. O sea que esto al final también tendremos que quitarlo, tío. Hostia, con los huevos del juego. Bueno, el temita, ¿vale? Ese cajón, olvídate. Ya eso lo hemos hecho. Ahora la pregunta sería... Cojo los cuadros. Los coloco en su sitio. Cojo la agujita de los cojones y quito esto. ¿Por qué? Porque tengo que ir dejando todo como estaba. O si no, nos van a dar por culo. Venga. Ahora, como el cuadro chiquitito estaba ahí adentro, ese no es problemático. Pero lo demás sí. Entonces, ponemos la aguja de reloj. Tenemos ya dos casarros. Y ahora mucho cuidado, porque cuando llegue a las 5, como dice el dicho, por el culo te la hinco. Hostia, tío, no, otra vez la vieja, no. Cuando haga esto, tengo que poner rápidamente. Venga, rápidamente tengo que poner a ver que se quite esto. Venga, quítate. ¿Qué cojones? Ahí dice... ¿Quién ha hecho ese ruido? Joder, ya, joder. Una... Corre. Hostia, tío, me cago en los putos muertos de tener que tener controlado esto, tío. Uf. No se me habrá olvidado nada, ¿no? Los cuadros puse. El cajón está cerrado. Lucas, te lo he dicho. No hagas ruido. Yo no he hecho ruido. Yo no he hecho nada. Vieja loca, yo no he hecho nada. Ay, la tía, que está. Menos mal que tarda en llegar, tío. Si no, me cagaría por las patas abajo. Es que he tenido. Es que lo que no me había dado cuenta es que he tenido que quitar la aguja. Para poder... Mira, ahí viene otra vez. Ahora viene con la otra mierda. La nueva mierda. Cojones, ¿cuántas veces me va a dar de comer mierda? Si es que en menos de media hora ya me has traído dos veces de comer, cojones. Eso es un hornillo, tío. ¿A qué huele, que alimenta? Sí, alimenta mierda. Alimenta mierda. Alimenta. Otra vez la gilipollas. ¿Ha venido alguien? Sí, tu padre, a buscarte, que no te encontraba. Me cago en todos tus muertos. No encaja. Oh, ¿será mi imaginación? Sí, porque lo he puesto todo en su sitio. Sabía que no te lo habías comido, así que te he traído otra cosa. Ay, Dios. Anda, vete al carajo. Por lo menos no se ha dado cuenta que la gusana no está. ¿Por qué carajo me ha traído un hornillo, tío? ¿Quién coño es esta gente? Una gilipollas. Esto es capaz ahora de yo no poder no poner el hornillo. La cocina casera. La casera, está muerto la casera. ¿Puede meter fuego? No. Bueno, pues ahora tenemos un problemón bastante gordo. Creo que la cosa va así, ¿vale? Creo, ¿eh? Porque ya más o menos creo que sé por dónde van los tiros. Hay que poner aquí el hornillo.
Yo creo que los niños no lo vamos a poder. Si lo quitamos de la mesa, eso se va a dar cuenta por cojones, tío. Una tía tan toca pelota, seguro. Usa un. Con el botón derecho, usa un objeto en el hornillo y en este caso sería este. ¿Qué cojones, tío? A ver. A ver si es que lo tengo que tener. Lo tengo que modificar de sitio. A ver, ahora. Botón derecho. Ah, necesita combustible. ¿Qué cojones? Pues. Tiene algo que ver con esto, tío. A ver, ¿puedo utilizar esto? No. ¿Qué puedo utilizar yo de combustible, pisa? Como no sea esto. ¿Se puede utilizar de combustible? Bueno, podría utilizar la lámpara, pero no. A ver. ¿Y si lo uno con? No, con el mesero no. Digo, a lo mejor uniéndolo con el mesero. Uf, esto es más complicadillo, ¿eh? Esto está resultando un poco hijo de la gran puñetín. A ver, a ver. Ni se me ocurre. Pues no tengo ni idea, tío. ¿Y esto? Cuatro. Norte cuatro. ¿Qué carajo significa esto? Aquí no hay nada así que. Joder, tío, porque puedo utilizar yo de combustible. Tiene que ser mezclar o. Es que no puedo utilizar. Técnicamente no puedo utilizar eso. Mierda, no voy a tocar eso. Cuidado. El tenedor tiene algo dibujado en el mango, o sea que hay que hacer esto. Vale, la serpiente es una. Entonces, pregunta sería, si esto tiene un dibujo, este tiene que tener otro. Una pera, un pero. Una serpiente y un pero. ¿Qué cojones? Vale, como la cuchara me lo trajo antes, pues partamos de que puede ser el pero o la manzana lo primero, ¿vale? Y lo segundo la serpiente, venga, partamos de esa idea. Ponemos el cuadro en un momentito por si acaso se jode la marrana. Que la marrana por lo menos esté ordenada. Vamos a ver. Vale, manzana. Partamos de esa idea. Pongamos la serpiente y ahora vayamos probando combinaciones. Esta no me acepta. No me la acepta, no me la acepta, no me la acepta, no me la acepta, no. La F tampoco, tampoco, tampoco. Bueno, partamos ahora de lo contrario, de la idea de que aquí está la serpiente y aquí se pone la manzana. Y ahora volvamos al mismo rollo. Nada, 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 nada. Nada, 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 nada. Pues no.
Es que la tía es de insecto. Seguramente la última cosa será un escorpión o alguna cosa de insecto. Es que sería lo más lógico. Entonces, ponte manzana. O bueno, pongamos que sea el escorpión aquí. Manzana y esto sea la serpiente. A ver. Pongamos que aquí sea la serpiente. Y aquí sea la manzana. A ver. Nada. No me coge ninguna, tío. Pero te voy a ir probando cada una de ellas así. No, 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 no. No, 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 no. Ahora, al contrario, manzana, serpiente, ir probando combinaciones con el primero. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, que me cago en los muertos. Cabrones, que estoy unos cabrones, hijo de la gran puta. Venga. Espérate, voy a tardar menos. Así. Estoy dando la F, ¿no? Vale. Vale, pongamos que ahora esto es la serpiente lo primero. Y esta la manzana lo último. Ahí. Y ahora empecemos a cambiar. Pues tío, al azar va a ser muy complicado. No sé qué mierda de combinación puede ser, pero he probado un huevo de combinaciones. Ah. Tengo algún objeto más. Este, ¿no? Que me dieron. A ver si por debajo tiene algún dibujo. No. No. No le veo yo. No. Ni siquiera para el sistema de recarga. ¿El cuadro se puede mirar por detrás? Vale, no. ¿Y el mesero? Yo es que ya estoy abierto a mirarlo todo, tío. Estoy abierto a buscar posibilidades de todo tipo. ¿Esto también se puede mirar? Una estrella, pero estrella no hay. Estrella, olvídate que estrella no hay. No hay combinación de estrellas. Uf. Joder, tío. No creo que tenga que ver con lo que estaba aquí adentro, ¿no? Otra vez, ¿no? Es que ya no tengo tampoco una solución así. Para recargar esto, no tengo una solución propiamente de eso. Es que la única cosa que hay es esto y el corso, tío. Y el corso no creo que sea, ¿no? A ver, voy a intentarlo con esto que el tenedor que me han dado. No puedo usar esto aquí. Es que creo que para utilizar el corso, pienso yo, que hay que coger los sacacorsos que hay aquí. ¿Qué problema está ahí? No voy a tocar eso. No tiene ninguna lógica. No. Joder. Esto está resultando un poco extraño, tío. Hay algo que yo se me ha pasado por alto por cojones. El que no tengo ni puta idea. A ver. No puede usar eso aquí. El hornillo sí me lo pone. Pero al usa un objeto con el hornillo. Pongamos que, por ejemplo, puedo poner esto. No. Usa un objeto con el hornillo. El cuadro pequeño meterle fuego. Que de verdad. Ahora es que intentas aquí tocar cualquier cosa y te salta la araña de los cojones. A ver. Sí, pero eso es cuando pones la aguja aquí en la hora. Espérate. A ver, vamos a intentar. Espérate que.
se me puede ocurrir cierta idea, ¿vale? El problema es que los anillos no los quiero. Creo que no los voy a poder colocar, tío. Los anillos creo que no. El anillo no se puede colocar. Hostia, que no se puede colocar, ¿no? No, me voy a esperar. Pues bueno, voy a esperar si tengo. No, así tengo puesto esto. La muerte le regaló oscuridad al hombre del oeste. A medida que viajaba, le fue dando su carne a cuatro bestias de la tierra. Y cuando llegó, estaba chamuscado de alegría. Bueno. Vale. Miremos un poquito. Bien colocado, perfecto. Esto está bien colocado. Y la única cosa que puede hacer saltar es esta mierda. Vale, ya no pita. Vale, correcto. Sí, pero es que lo que yo quiero es esto, no lo que lo otro. Le falta la llave. Le falta la llave. Joder. Otra serpiente. Pero no creo que sean dos serpientes en el anagrama, ¿no? En la puerta, ¿no? No creo que sean dos serpientes. Entre otras cosas porque ya hubiese salido la combinación. Yo he estado moviendo serpientes por un montón de... En un montón de combinaciones. Aquí tampoco es que haya ninguna pista. No se ve nada. Esto me está resultando un poquito complicadillo. A ver, que yo dé con algo. Lo único que se me ocurre es volver a intentar abrir otra vez la mierda esa, tío. Es lo único que se me ocurre ahora mismo. Poner esta mierda. Y a ver si esto tiene algo que yo no haya visto antes. Pero es que no veo aquí nada, ¿ves? No le veo nada raro. Se cierra igualmente. Y pone 4, pero no sé a qué se refiere, tío. Esto del 4 no sé a qué se refiere. Puede que sea una pista, pero no tengo ni puta idea de qué pista es. Joder, tío. Esto es complicado. ¿Una llave? Ah, ¿ahora te has dado cuenta que esta llave estaba ahí adentro? ¿Que tenemos que hacer combinación aquí? Es que yo... Vamos a ver, tenemos dos cosas seguras. La manzana y la serpiente. Eso lo tengo yo muy claro. Vale, pero el problema es que no admite ninguna combinación. A ver, lo primero que trajo fue esto, pero es que si hubiese sido esa combinación también funcionaría esto. Pues la manzana, por ejemplo. Tampoco. ¿Ves? Es que lo pongas como lo pongas, la cosa se jode. Dos serpientes igual. Aquí dos serpientes no funciona. Joder, tío. ¿Qué? Tendría que tener la lógica. Sería... Que por el orden de llegada de la cuchara
primero fue la cuchara, que la cuchara tenía la manzana. La cuchara tenía la manzanita. Creo, ¿no? Una manzana, ¿ves? Creo que una manzana, ¿no? Y esto tenía la... la serpiente. Ahora, si te diese ahora el último, el problema sería otra vez el orden, tío. Porque ahora mismo la lógica sería que la última combinatoria sería la que habría que ir cambiando uno por uno. Pero no es así. No funciona así, tío. Hay algo que no furula aquí. En la última combinatoria no funciona, tío. Los muy cabrones han hecho una combinación diferente. ¿El qué? No tengo hipotidea, pero... bueno. Este es lo de los relojes, tienen que tener la misma hora. Este es bastante antiguo el sistema. Ese cajón... que la única cosa que se me ocurre es que abrir este puto cajón... esto está todo puesto. Pues lo único que se me ocurre es abrir el puto cajón, tío. Es que ya no hay más, pisa. Ya no hay más. Esto te abre eso, pero no te abre la puerta. Aquí habría que poner otra vez el miedicasarro este. Lo que me extraña es que... mierda, no voy a tocar. Cuando tocas el plato te dice pon algo encima. Nada. Te dice que necesita combustible. Por tanto, creo que voy a tener que arriesgarme y que sea lo que Dios quiera, pisa. Porque ya, visto lo visto... ¡ya he vuelto! Pues aquí estamos todavía. A ver, ¿puedo mover algo? Vale, y si yo muevo esto, a lo mejor hay algo dentro. A ver, a lo mejor hay algo dentro. Ay, no, mierda, no. Joder, pisa. Esta mierda siempre igual. Vale, pues entonces la única cosa que se me ocurre ya es el cajón, pisa. Porque si el hornillo no tiene combustible, la puerta no ha dado con la clave... sabemos que está la llave ahí adentro, que por cierto no te da ninguna opción a, por ejemplo, meter la mano o algo. No hay nada. Y la clave es solamente en los temas de los... la cuchara que estaba la manzana y en el tenedor que hay una serpiente. Son las dos únicas combinaciones de aquí que tengo. Ya después he probado un huevo de combinaciones y no funciona ninguna. El cajón, tío, el cajón. Ese cajón de los mil demonios, ese cajón tiene que tener algo, tío. Tanto huevo. Pues ese cajón, tío, es lo único que me queda. El cajón de los mil demonios, el que me pegaron antes por ahí. Pues este cajón es una mierda. Pero creo que ella tiene que averiguar por A o por B que ella tiene que averiguar, entrar y averiguar qué es esto, pero... ¿Esto puede significar otra cosa?
¿Alguna idea, Frank? A ver. Ahí adentro no hay nada. Y aquí... Esto no se puede abrir. Pues cuando vuelva a mi casa voy a probar esos modos, gracias por decírmelo. Sí, sí, lo que pasa es que esto... A ver, ¿dónde...? Es que ahora no sé yo siquiera cómo hacer ruido, si es que puedo hacer ruido, si es que tengo que hacer algo. Voy a intentarlo, tío, voy a intentar ponerme esto, darle al botón de esperar a Margarita. ¿Qué es ahora? ¿Y esto por qué me lo han puesto ahora? No viene... Si no hay ruido, no creo que venga. Pero lo voy a probar. Capaz de venir. ¿Pero qué intentas hacer? Tengo un hornillo, ¿vale? El hornillo en la pared, allí donde estará el cuadro, hay unas arañas. Tú puedes colocar el hornillo en el plato blanco que hay, pero el hornillo no tiene gas. Por tanto, no se puede hacer nada. ¿Por qué? Porque necesitamos sacar de alguna manera el sacacolso que tienen los aparatos para sacar el colso de la pared. Por lo menos lo que por ahí tengo yo el tema. Y lo que me gustaría era que la tía viniese porque hemos encontrado que en la primera cuchara había un logotipo de una manzana en la empuñadura. Y en lo que es el tenedor había una serpiente. Pero la tía no viene. La tía si no hace ruido no viene. Pues no tengo ni idea. Si la tía no viene no tengo ni idea. Para colmo no tenía yo puesto esto. Uy, qué miedo. Si la tía llega a venir... ¿Y qué hacen los cuadros bien puestos? Los cuadros tienes que dejarlos bien puestos porque si no la tía se da cuenta. Pero es que a mí no me hubiese importado que la tía viniese y viese esto. Pero sí, por lo menos la tía viniese, pero es que no viene. Es que hay un paso que no lo sé. Hay un paso que no entiendo yo esto. Hay un paso que no lo entiendo. Mira, aquí atrás tenemos esto, ¿vale? Entonces tú le das aquí, intenta y no puedes. Mierda. Eso lo tengo claro, pero cuando tú le das aquí abajo, te permite colocar algo encima. ¿Ves? Un hornillo que ha traído. Pero es que el hornillo se puede utilizar con algo, pero lo he probado con todo y no, ni siquiera la lámpara, por si acaso le daba gas o algo, y qué va. Mierda, no voy a tocar eso. Bueno, lo más lógico sería que le dieses con esto. Pero qué va. Puedes probar y juntarlo con algo en el inventario. Ya lo he intentado, tampoco funciona. He intentado juntarlo, por ejemplo, con el encendedor, con la lámpara. Pero no lo conseguí. A ver. Es
Ninguno. Con ninguno se puede unir. Ah, ahí hay algo. ¿Y esto por qué hay otro casado de eso ahí? No. Pues no tengo ni idea. No tengo ni idea. Tapad. Tiene que haber otra salida. Espérate. ¿Y si intento hacer ruido con la puerta? A ver si viene. A ti. A ver. La tía no hace caso. ¿Qué va? Tampoco sirve. Pues no tengo ni idea. Lo suyo sería más o menos sacar la combinación esta, pero... El problema es que he probado por combinatorias más o menos unas cuantas cosas y no... Unas cuantas muchas. Pero intenta hacer ruido con los cuadros. Me refiero a ponerlos en la pared. No, lo he puesto y no ha hecho ruido tampoco. Lo he vuelto a poner antes de que tú vinieras. Todas esas cosas las he hecho. Incluso ya por último ya he terminado abriendo el cajón para ver si era el cajón de las narices. Pero que va. Está para adentro, Nada, no se mete. Pues no tengo ni idea, tío. No tengo ni idea. La única cosa es, ya te digo, que probar con... Agáchate y busca en los rincones como hace siempre. Me agacha por todos los rincones y he encontrado la rata esta, dice K. Es lo único que he encontrado. Es que aquí estoy probando todas las combinaciones y nada. En el orden de entrada de primero la cuchara, el símbolo que tenía la cuchara y el símbolo que tenía la serpiente. Sí, yo parto de que... A lo mejor esas ratas son algo del código. No creo yo. Pienso que no. No hay ratas en el código. Está el niño chico, pero las ratas no. Está esto que parece un niño chico, pero... Y ahí, y aún cambiando, poniendo aquí la serpiente, la primera, y aquí la última, la manzana. Estoy dando la F 500 veces. ¡Mira! ¡Oh! ¡Oh! ¡Era la flor, tío! ¡Era la flor! ¡Era la flor! La flor de la esperanza. Amigo, lo que hemos conseguido. Medusa y serpiente. Entonces era manzana, ¿no? Voy a apuntarlo porque me parece a mí que vamos a morir. Manzana, hoja, la hoja. Y la manzana, la hoja y la serpiente. Que era lo que tenía el tenedor. Vale, porque creo que vamos a morir. No sé por qué. Algo me lo dice. Algo me lo dice, no sé el qué. Pero algo me lo dice. Mira, aquí hay otra rata de mierda esta. Cazador de ratas. Al revés, pendejo.
¿Qué carajo está hablando, eh? Al revés. ¿Está dando por culo, Frank? Pronto empezamos, ¿eh? Mira, el tenedor sirve para quitar los clavos. Ahí. Vale, combustible sólido. Mira, ya tenemos algo para poner en el quemador. O sea que la otra F que estaría... Que vea la serpiente, la flor y la manzana. ¿Era serpiente la...? ¿Sí? Vale, es que la había yo cambiado, ¿no? Serpiente, la hoja y la manzana. La había cambiado yo por último, es verdad. Creo que sí. A ver. No, es una flor, es una hoja. Vale, dice... Marguerite estaba otra vez en pie de guerra. Puedo controlarla cuando está gritando, pero cuando está callada es realmente peligrosa. En ese momento no le digas algo que se pone eso una fiera. Esto qué mierda, tío. Dice, cuidado, que aquí a lo mejor hay alguna pista. Maldita sea, Zoe. Todo lo que Margarita hizo fue gritarle un poco. Sí, porque Zoe... dijiste te quería al revés y te salió. Claro, si es que probé tantas combinaciones que alguna se me pudo olvidar, es que es verdad. Y Zoe le amenazó con un cuchillo. Lo tenía, el cuchillo lo tenía detrás del armario. Dios sabe si tiene escondido más cuchillos por ahí. O sea que detrás del armario este puede haber un cuchillo. Mejor que mire detrás de cada cosa por si acaso. ¿Qué voy a hacer con esta chica? No es capaz de apreciar a su familia. Vale, parece ser que hay cuchillitos por algunos lados. Hay que mirar. Hay que mirar, hay que mirar, hay que mirar. Cuchillito, cuchillito. ¿Ande andas tú tan bonito? Medusa y serpiente. Nada. Que cómo voy a mirar detrás del armario, coño. Después dices que te doy malas indicaciones. No me ha dado una indicación, me ha recordado algo que yo he hecho, cojones. Que es distinto. Esas no son malas ni buenas. Ah, mira. Está sellado con cinta, pero no la puedo quitar con las manos. Aquí el problema es que... A ver, voy a intentarlo, pero no creo que... Claro, aquí necesito el cuchillo de los cojones. Y ya me está diciendo que está detrás del armario. ¿Habrá aquí algún punto donde está? Ahí ese F nada más que es el cierre de la puerta. ¿Ves? El cierre de la puerta. Pues no tengo ni pajolera idea de cómo coger... A veces puedo ser un cabrón, pero te intento ayudar. La serpiente. Esto es complicado, tío, otra vez. Ya me vuelvo a encontrar otra vez con otro dilema. Qué raro. ¿Aquí hay otro armario? No. Aquí nada más que está el reloj. Pero es que yo ya he mirado por todos los rincones y está... Luego los muertos, los cierres automáticos, tío. Vale, pues lo único... Vamos a partir de esto. ¿Vale? Quitamos esto. Ponemos el hornillo. Le damos al botón derecho y le ponemos combustible sólido. Eso no debo hacerlo. Eso no. Botón derecho y mesero. No me ha dejado. Botón derecho y mesero. Pero si es que ya lo he puesto, ¿no? Vale, creo que voy a tener que combinarlo aquí adentro. No me va a dejar hacerlo de otra manera. Ahora sí.
No me dejaba hacerlo de otra manera. No, ponlo. Coño, no es tan complicado ese. Venga, ya tenemos otro pequeño laboncito en la cadena. No, no. ¡Uy! ¡Me sacas de quicio! Tengo que volver. Me cago en los muertos. Cada cosita que hago, tengo que... Y aquí me va a pegar una paliza, tú lo sabes, ¿no? Por haber abierto el mierda cajón. Por haber abierto el mierda... No disfruto con esto, ¿sabes? Aquí me puede matar, ¿eh? Con que a lo mejor tengo que volver a empezar de nuevo. Ay, Diego. Espera un momento. El cajón. Te van a maltratar otra vez. Eres un chico malo, Clancy. Has salido de la cama, ¿verdad, cabronazo? ¿Cómo te has soltado? No, no, yo no. ¡No me mientas! ¡Sé perfectamente cuando alguien toquetea lo que no debe! Ha sido Luca. Le voy a decir que ha sido Luca. ¡No! ¡No fui yo! ¡Fue Lucas! ¡Estuvo aquí hace un minuto! ¿Lucas? ¡Oh, Lucas! ¡Mira que le dije a ese chico que aún no podía jugar contigo! ¿Se lo va a creer? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué suerte he tenido, tío! ¡Uy, Frank, qué suerte he tenido! Me merezco otro caramelito, me merezco otro caramelito. Que ya me he comprado nuevas provisiones para el sábado. Ya me he mandado otro paquetito para tener mis provisiones caramelitos para los gameplays. ¡Tío, qué suerte he tenido! ¡Qué bien! Menos mal que tenemos a Luca para pasarle las culpas. Eres como el que se recompensa por hacer algo bueno. Ahí está, ahí está. Bien que eso. Bien. Ahora tenemos el puto sacacorso, ¿vale? ¿Ha visto que el sacacorso era para eso? Venga. Bueno. Ahora no le podemos decir a la tía que nos hemos tocado algo. Pero mentir no es bueno. Ahora no van a maltratarse a Lucas. Cuando tu vida corre peligro, todo es bueno, pisa. Ah, mira, otra. Y pregunta de millón, ¿para qué carajo podríamos querer esto? ¿Lo puedo combinar? ¿Lo puedo combinar? Es que me parecía como una máscara, tío. Y por eso se me ha ocurrido lo de combinarlo. ¿Ves? Es que creo que con eso se hace esto, tío. La proyección de eso. Y aquí ya, olvídate que ya se ha quitado la F. O sea, yo no puedo volver a colgar ahí nada. Tenemos en inventario sacacorso. Necesitas un cuchillo para romper eso. Hombre,
El sacacorcho podría valer perfectamente para romper una mierda de cinta adhesiva. Lo que pasa es que el puto juego no me va a dejar. Y yo antes me cogió, estoy dándole vuelta, antes me cogió con el cajón abierto. No me pregunto si había sido Luca. Simplemente me reventó. Es que me dice eso de que mire detrás de cada cosa. Detrás de cada cosita. Claro, que también puede ser dos posturas distintas, que puede ser que esté de pie y a lo mejor, mira, ve, por ejemplo, ahí se ve un hueco de pie y en cambio agachado no se ve nada. Que hay que mirarlo de las dos posturas, tío. Valiente mierda todo esto. Espérate que voy a cambiar el... Creo yo que no... pega ni llega hecho. Esto está un poquito meado. Pero el otro era una mierda. Como les gusta a los de Resident poner un cajón, pensar que hay algo y que no haya nada. Ah. Pero es que lo lógico, para mi gusto, es que estuviese o aquí, que sería lo más normal, aquí o aquí detrás, tío, que sería lo más lógico del juego, en el boquete, porque hay una flecha en el boquete, coño, porque hay aquí una especie de flecha, tío, porque indica lo de la cama, ¿no? Vale. Esto indica, claro, esto indica lo del tema del... Joder. Ay, Dios. Y el cuchillo, ¿dónde estará el cuchillo, tío? ¿Dónde estará? Anda a andar al cuchillo, como dice, ¿no? Anda a andar al cuchillo. Detrás de esto tampoco. Y esta vez la tía no ha entrado con comida. Si hubiese entrado con comida y un cuchillo, anda, verá. La tía no entra ni con comida esta vez. Ha entrado a dar por culo, a dar coraje, a dar morcilla, como las queramos llamar. Porque yo, pues tiene que... Si no está aquí adentro en esta habitación, tiene que estar fuera por cojones, tío. Porque aquí no está. ¿Dónde estará el puto cuchillo de Resident Evil? Después dicen Osiporin que es un juego normal de terror. Sí, hombre, claro, se nota. No, ve tú lo fácil que es esa. Pero lo más gracioso es que te dice que es que yo he jugado miles de estos parecidos. Sí, puedes haber... A ver, no te niego que hayas jugado algún juego de terror, pero te hayas creído que porque un juego de terror es igual que el resto, este también lo es. No lo es. No es tan fácil. Porque cuando tú te metes con los extras, con la mierda de los extras, los extras no es solo este, sino el 5, el 6. ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Hostia, qué suerte, tío! ¡Qué suerte, Misa! Es que es mucha la diferencia, tío. Es mucha la diferencia. Un mierda de juego de terror... Te va a asustar y se va a parar cuando termine el juego. El Resident Evil, el 5 y el 6, en los dos, tuve que hacer modalidades separadas para enseñarlo, porque todos tenían extra. Por lo menos las versiones que yo compré, que eran la Gol y otra más. Bien, ahora podemos poner aquí la lamparita. Y podemos poner aquí la máscara esta de los cojones, que creo que es la que va a proyectar.
Es lo de Medusa esto. A ver. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo sé yo? Porque será al contrario, ¿no? Hacer así. Ahí. Yo creo que será algo así. Pero ¿por qué? Pero ¿cómo vamos a creer nosotros que el cuchillo va a estar ahí si no se veía ahora? Es que mira, la primera se ve muy lejos, por tanto tiene que ser aquí, tío. Pero es que lo peor, lo que me estoy oliendo yo es que la serpiente también va a haber que proyectarla, tío. ¿Qué es lo que me está doliendo a mí ya? Un poco ya. El sentimiento. A ver. Ahí la tengo casi justa. Le puedo dar ahí. ¿Ves? La serpiente seguramente es otra proyección. Porque está en blanco. Y la serpiente, vete tú a saber qué mierda es la serpiente, tío. Porque no va a hacer esto, ¿no? ¿Qué cojones? Esto no puede ser. Esto no es. ¿Qué otras cosas hay que se puedan pillar del juego? Pues no tengo ni puta idea. Algo que tenga yo aquí no... No, aquí lo que tengo no... No da para tanto. A ver, voy a tener que coger la lámpara mientras. Déjame la lámpara porque si no... A ver qué mierda tengo que buscar ahora. Es que el problema de esto es... que el nivel de deducción que hay que tener... Vale, que no seas un Sherlock Holmes, ¿vale? Pero sí que no es fácil. O sea, por mucho que lo digamos, no es fácil, tío. Ahora tenemos estas mierdas, pero esto no creo que sirva para esto. La llave. Tienes que abrir por cojones la llave. Bueno. Preguntémonos. ¿Qué puede tener algo que se pueda coger y que tenga una forma parecida a una serpiente? Es que no hay nada ya que se pueda pillar, tío. Ya, esta botella ya no se puede pillar. Y el cuadro es una mierda, el cuadro olvídate, el cuadro no es. Que puede tener una forma de serpiente. No, no, no. Te he cogido sin querer. Quédate ahí, tú tranquilo. Vamos a ir por los rinconcitos. Que además estas cosas tampoco tienen forma de serpiente. Yo he jugado al Resident Evil 2 y si le clavas un cuchillo al zombie se le quedaba clavado. Pero en el Resident Evil 2 de los antiguos clásicos o del moderno, que son diferentes. Son muy diferentes. Pues tío, tiene que estar por aquí. Espérate. Del moderno. Del moderno. ¿Tú sabes lo que creo que es? Llámame difícil, pero creo que es la misma puta pieza, tío. ¿No crees tú que puede ser? Al ser más atrás, puede que sea más pequeñita. Y al ser más pequeñita, puede que lo que ponga es la... Espérate, voy a poner esto aquí. Que lo que ponga es la imagen de más reducida, pero en otro formato. Vamos a ver. A ver cómo cojones adaptamos esto. Creo que sí. Puede ser así. Pero ¿cómo lo reduciríamos? ¿Cómo cojones? Hay que tener una idea.
Si esta es la idea, hay que tener una mentalidad más abierta. ¿Qué cojones? No es, déjalo. No es, ya que no. No. Por mucho que tú le das que vueltas. Pues nada. Vale, pues. Entonces, ¿qué casarro podría yo pillar? Espérate, que es que está saltando algo de publicidad de Spotify. Es un coñazo la publicidad de... A ver si termina y ya puedo yo. A ver. ¿Te ocurre alguna brillante idea? Nah. Carajo. Me lo dices a mí que me pones 5 anuncios de 30 segundos cada 5 minutos. Vuelvo a repetir, yo no pongo los anuncios, me lo pone Twitch. Por algo me han hecho afiliado. ¿Qué cojones? Además, si no quiere anuncio, utiliza, por ejemplo, el Prime del Amazon Prime, que es gratis, tío. Te da una posibilidad de conectarte a uno de los... A uno de los canales. Sin gratuitamente todos los meses. ¿Quieres que te diga, tío? Yo no hago eso. Eso lo hacen ellos. Es que es normal también que lo hagan. A ver. Que no, lo que no es lógico es que queramos todo 100% gratuito sin problema. Es que las cosas no son gratis en esta vida. Todo hay que pagarlo, por desgracia. A ver, ¿dónde está lo otro? Aquí. No tengo Amazon Prime. Pues es raro, porque hoy en día casi todo el mundo tiene Amazon Prime. Porque al final te sale más caro comprar muchas veces los productos en otros lados que en Amazon. Y te lo llevan a tu casa. Te lo digo por experiencia, vamos. Porque llevo muy poco tiempo intentando comprar... A ver... No cara breva. Que llevo mucho tiempo comprando fuera parte de Amazon y después me he dado cuenta que a la hora de la realidad, cuando como te quitan los gastos de envío, al tú pagar los 50 y tantos euros al año, te sale más barato. Con que compres dos o tres cosas al año, ya empiezas a notar la diferencia. Mi madre compra las cosas por Orange. Por Orange. Pues... Con gastos de envío, que sí. Porque Orange no te quita los gastos de envío. Y no te da un canal de vídeo. Y no te da... no te da juegos gratis todos los meses. Y no te da skin de cosas. No te da nada. Orange te da por culo. Eso sí, por culo te dan mucho. Yo ahora no los quiero ni bendito. Yo lo tuve ya hace tiempo, pero yo no los quiero. Pues tío, no entiendo qué es lo que puede faltarme. No entiendo qué es lo que me puede faltar. Ya aquí yo ya estoy yo muy, muy perdido. Ya en este punto ya estoy súper perdido. Porque ya lo del cursillo, vale, lo del cursillo lo hemos hecho. Pero que haya que proyectar algo inexistente. Yo ya no llega ya mi tope, ya no da para más. Pero a mi madre le cuestan menos caras las cosas porque lleva suscrita Orange 5 años. No importa, Orange es un ozangrante.
Ahora te cobran por cualquier cosa un huevo, tío. Por lo menos en Amazon compara y el que te interesa es el que compra. Allí en Oran lo único que te ofrecerán es un producto de una sola casa. De manera que hace lo que os dé la gana, pero vamos. Las ventajas que tiene, ya nada más un canal de vídeo como es Amazon Prime. Perdón, 15 años. Joder, pues ya es ganas de estar 15 años con unos sangrantes como Oran. Es que hay que ser muy indeciso, ¿eh? Para cambiar a una empresa en condiciones. Que tiene el Amazon Prime, tiene vídeo, tiene música, tiene cacharro de este. Ay, coño, que no me saldrá. Ah, lo del tema de los juegos gratis. Y aparte te quita en todos los envíos que sean del propio Amazon. Te quita los gastos de envío y de devolución. Es que es un sollo. Aparte eso de que cuando tú tienes ya Amazon Prime, puedes utilizar tu Amazon Prime para unirte, por ejemplo, a un canal todos los meses, gratuitamente, sin tener que pagar nada. Pues nada, no tengo ni idea de dónde estás. Porque lo de la puerta ha sido un golpetazo, tío. Lo de la puerta ha sido un golpetazo. Que aquí detrás de la puerta hubiese algo. A mi madre le costó el móvil de mi hermano, que cuesta ciento algo euros por un euro al mes. No te regalan nada gratis, que Amazon no te... Oran no te regalan nada gratis, tío. Pero que tú no estás hablando de compra. Tú estás hablando de compra de móviles. Todas las compañías tienen ventas de compra de móviles. Eso no es lo mismo que lo que yo te estoy hablando. Yo te estoy hablando de poder comprar artículos general, electrodomésticos, informática, cosméticos, lo que te salga de los mismísimos. Comprarlo a que te lo envíen a casa y que no te cueste más que lo que te cuesta el artículo. Punto pelota, ya está. Es lo único que te cuesta. Pagas 50 y tantos euros al año y además tiene el canal de vídeo añadido más juegos gratis que te dan todos los meses. Casi todos los meses te dan algo. Bueno, todos los meses te dan algo, pero en muchos casos juegos gratis. Aquí ya lo que estaba ya no... Es la botella. Y la botella ya no puedo pillar esto. Mi madre dice que la Play 5 le puedes costar 5 euros al mes. Pero te vuelvo a repetir. Son cosas de electrónica enfocada a Wi-Fi. A los artículos que ellos tienen. Al tema de la telefonía que ellos tienen. Pero no se salen del tiesto. Ahí se quedan. Ahí se quedan. Poco más. Y además 5 euros al mes, ¿durante cuánto tiempo, cojones? Que no te lo van a dar gratis. Joder, debería hacer esto, tío. Debería hacer los niños, creo yo. O algo así. Es que ni siquiera puedo pillar esto. Porque ni siquiera puedo pillarlo. Porque lo veo, lo toco, pero no lo puedo pillar. Pero que Guillo, que hagáis lo que os dé la gana, pero que te lo digo yo desde el punto de vista cerrado, que yo estaba igual que ustedes. Cuando te vienes a dar cuenta, es muchas ventajas. Además que lo cortés no quita lo valiente, coño, que uno puede estar apuntado al Amazon Prime y puede estar también apuntado a los otros, ¿eh? Yo estoy apuntado a más móvil. Para el tema de la del internet y la telefonía. Y estoy apuntado también al Amazon. Coño, que no es tampoco un gasto gigantesco. Debería hacer esto, tío. Yo qué sé, es que no. Que esto tampoco es. ¿Qué cojones puede ser, tío? ¿Qué mierda puede ser? Esto no se podrá unir con nada, ¿no? No. Necesito ideas.
Joder. Y yo, pues... ya aquí he llegado ya a un punto en el cual no tengo ni puta idea de qué poner ahí. Ni siquiera me da un... ni una cercanía de qué es lo que puedo necesitar o qué es lo que puedo... Creo que durante un anos que en total le sale 60 euros, pero bueno, vamos a seguir con el juego. 60 euros, ¿el qué? 60 euros... 60 euros, ¿el qué? El mes. 60 euros al mes, yo no pago 60 euros al mes por un wifi, ni aunque me... Vamos, ya lo pagaba antes y ya no lo vuelvo a pagar en mi puta vida más. 60 euros voy a pagar yo. Al año no puede ser. Tiene que ser al mes. Estás pagando el móvil, claro que lo estás pagando y no te sale un euro y pico. Lo que pasa es que lo estás pagando con la línea telefónica. Y con el consumo que traerá, bueno, o los minutos, te dará minutos gratis, pero si te pasa de los minutos, que habrá mucha gente que te pase de los minutos, pues lo crujirán. Joder, tío, la muñequita vudú no la... Espérate, la muñequita vudú no tenía la aguja y ya está, después ya no... A ver. Tengo todos los cuadros yo. No, pendejo, la Play 5 que le sale 5 euros al mes durante un año. 5 euros al mes durante un año. 500 euros, ¿no? No, 500 no. ¿Cómo carajo va a hacer que 5 euros al mes durante un año? Un año solo. Me extraña a mí eso. Ahí hay trampa. A ver. Hay trampa y ellos sacan el dinero por algún lado. Nada, aquí no le puedo dar tampoco. O sea que esto tampoco es. Pero date cuenta que son 15 años suscrita. Pues te lo voy a decir claramente. Tiene mucha suerte. Porque yo he estado 15 años en ONO. Y lo único que me dieron es por culo. Pasé a Vodafone y lo único que me dieron es por culo. Pasé por ONO y lo único que me dieron es por culo. Poco más. Que se dé con un canto los dientes de que la traten así. Ojalá me hubiesen tratado a mí así, una empresa. Pero no suele ser la norma, ¿eh? No suele ser la norma. Ojalá me hubiesen tratado a mí así. Porque yo ya... La única pieza que puedo proyectar... es la mierda de pieza del persero, tío. Aquí no hay nada más que pueda pillar. Pillar puedo pillarla, pero que la tengo que soltar. La única mierda es la mierda del persero, tío. Y es que además lo único que se puede hacer es rotar, que tampoco es que puedes hacer grandes cosas con hasta el... le ofrecieron trabajo vendiendo la compañía de Oranje. ¿Trabajar para una telefonía? No estoy todavía tan mal. Joder. Ni por asomo, bis. Esto no es, desde luego. Pues no tengo ni puta idea. Y esto no se deja colocar y en el otro lado tampoco se deja... Espérate, necesitaré la luz. Por casa vendiendo y yo no estoy majara.
Vamos a ver. Todas las empresas intentan que tengan como una especie de subcontrata. O sea, por ejemplo, el tipo Avon. Que tú le vendas algún tipo de producto a la gente que tú conoces, a 500 a familiares, a... Eso se llama... no te voy a decir fraude, pero sí es un poquito jodido, ¿vale? Es un poco cabronazo el sistema. Si es ese el sistema que le ofrecieron, no es nada bueno, ¿eh? Porque mi hermana tuvo un montón de años con Avon. Ganaba 3 mierdas y lo único que hacía era comprarle a ellos 500 veces. Y esta gente lo que hacen es lo mismo. Lo que hacen es que tú les busques los clientes, se ahorran al tío que va por las calles dando por culo para venderte el teléfono, que ya hoy en día hay poco, o al telefonista que te llama a ti a casa para darte por culo. Bueno, me están llamando. Yo creo que voy a tener que dejar esto aquí. Un momentito. Para bajar, ¿no? No me da ni cuenta, tío. Hablando contigo no me dan cuenta. Son las 3 ya de la tarde. Pues nada, me voy a tener que quedar aquí. Y no hay forma de guardarlo con que... Si se me ocurre alguna puta idea... De los cojones. Pues ya lo intentaré otra vez. De todas maneras hay dos modalidades ahí más. No hay dos modalidades. No contemos mal el tema. Hay... Creo más... Ay, joder, tío, que no veo nada, ¿eh? Que no veo aquí lo de la cabeza de la serpiente, no lo veo. Bien. No te he escuchado porque me ha salido un puto anuncio. Vale, nada, que me han llamado por teléfono ahora y que ya tenía que salir, ¿vale? Entonces, ¿quieres salir, volver al menú? Sí, no tengo más remedio. Sí, además que no encuentro eso. Lo que estaba comentando era que no solamente va a haber estas modalidades. Yo pienso que aquí, aparte, en esta hay algo más. O sea, está, no soy un héroe, esta, pero que es Chris Redfield, que no sé si de verdad van a coger el personaje de Chris, que es el protagonista, creo, del 5 o del 6, no me acuerdo, o de los 2 inclusive, creo, no me acuerdo. El fin de Zoe, de la hermana de la loca, y el cumpleaños de Jack, que no tengo ni puta idea de lo que va. Y además, Ethan debe morir. O sea, que tenemos aquí un poquito de metralla para ver qué mierdecilla hay por ahí, tío. Porque la verdad es que, por ejemplo, esto no ha estado nada mal y solamente hemos cumplido con un par de ellos. Bueno, que ya te digo que si encuentro el modo de... Le doy la vuelta al rollo de la serpiente y sé cómo hacerlo, lo hacemos. Pero tengo que saber más o menos que lo de, cómo va lo de la serpiente, tío, porque es un coñazo. Yo creo que eso es lo que te habrás perdido. Yo tengo el de no soy un héroe. Porque ese es gratis y lo han puesto hace poco, creo, ¿eh? Ese creo que lo han puesto hace poco. El de no soy un héroe lo han puesto hace poco. Y es gratuito y lo han puesto a nada. Pero el fin de Zoe... Sería interesante porque en realidad en el juego, en el transcurso del juego, no se ve el final de la hermana de ella. Y darte cuenta que le pinchamos a ella, pero a Zoe no la pinchamos. Con que también puede ser... Y lo de Ethan debe morir probablemente sea algo parecido a lo de los zombies. Con que habrá que mirarlo. Es mirarlo. Ya te digo que no es cuestión inclusive de jugarlo, pero por lo menos que sepan que están los modos de juego y todo el rollo. Esas cosas me suele gustar... enseñarla, aunque después no las termine jugando, pero me gusta enseñarla porque es que hay algunas modalidades que son, por lo menos en el 5 y en el 6 había por ahí algunas modalidades que no se podían jugar, ¿eh? Que eran un petardazo horrorosamente aburrido, pero mira, esto está medianamente... Pero los demás son de pago en la Play. ¿Los otros son de pago? No te extrañe, tío, porque probablemente, conociéndome, no he comprado el 7 normal. Habré comprado el 7 Gold. Y el Gold traerá los extras.
No te extrañes porque yo tengo esa costumbre. Suelo comprar los Gold si puedo. Si cuesta un poquito más, compro el Gold y trae ya los extra incluidos. Y te quitas el problemón. Bueno, pues nada, aquí lo dejamos. Vamos a ponernos... A ver, si me deja. Porque siempre me hace ahí un... Ah, aquí está. Bueno, pues muchas gracias por haber estado, Frank. Y ahora ya vamos a simplemente decir que apuntaros a YouTube, los que estéis viendo esto desde Twitch y los que estéis viendo desde YouTube esto, ya os he subido, apuntaros a Twitch. Acordaros, es que no quiero estar siempre diciendo lo mismo, pero apuntaros, que tampoco cuesta dinero. Y TikTok para otros temas de vídeos cortitos, ¿vale? Aunque no suelo publicar tanto en TikTok, pero también tengo mi canal. Luego también está el tema del Telegram para juegos gratuitos, ¿vale? Y el tema de Twitter, un poquito para todo. Allí lo mejor es que lo veáis y si os gusta, pues apuntéis. Buscarme siempre por Levite, como aparece en el cuadro blanco. Venga, nos vemos. Hasta luego, Fran. Hasta ahora. Ya te diré yo si mi versión de esto es la Gold, pero yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que compré la Gold. Tengo que mirarlo porque no sé si la compré por... No, por Fanatical creo que no era. Pero bueno, lo miraré, ¿vale? Y te lo digo. Venga, nos vemos hasta ahora.